amigos, nuestro puntito rico llegó hasta Huilca, cocina peruana y Pisco Bar. Acompáñenme a conocer la comida de autor de la mano de Camilo Bonafón. Enseñaría los secretos del cheesecake. If you know my name, if I know your name, enseñaría los secretos. Camilo Bonafón es el chef del restaurante Huilca, que es un restaurante de cocina de autor. Precisamente vamos a conversar con él. Muchas gracias por recibir. Hola, ¿cómo estás, Katy? ¿Cómo te va? Yo súper contenta con la decoración tan bonita y tan exclusiva que has hecho para este restaurante. Cuéntanos un poco cómo nació la idea. Bueno, en realidad creo que todos tenemos un origen, ¿no? Por eso también es el nombre de Huilca, que significa origen. Y creo que, como dicen, nadie es profeta en su tierra, todos salen. Un buen tiempo que estuve por Europa trabajando y también por Brasil y también me formé allá, pues, ¿no? Y después de esos 13 años que estuve fuera del país, entre idas y venidas, dije, bueno, ya es momento de regresar, de hacer algo propio y también de apostar por el Perú y por la ciudad que también te vio crecer, ¿no? Ciudad muy cosmopolita, de pronto Huancayo, y alguna vez lo habíamos conversado, es de esos lugares que van creciendo comercialmente, van creciendo económicamente y necesita este tipo de lugares. Exacto, yo creo que acá la ciudad de Huancayo ha crecido en muchos aspectos. Yo creo que ya es momento que en Huancayo exista un restaurante con nuevos sabores, con una nueva propuesta y sobre todo ya dando a entender a la gente que no solamente lo importante es comer, sino experimentar, ¿no? ¿Con qué chefs de renombre de pronto tú te has formado, has crecido? Bueno, las primeras formaciones que yo tuve fue con Oscar Tapia, que era un chileno con el que yo me empecé formando. Después Osvaldo, que fue un profesor de pastelería en Argentina, ¿no? Cuando regresé estuve con Paul Marchand, que era un francés pero muy estricto. También con Rafael Piqueras, con Pedro Miguel. Y también fuera de, ¿cómo se llama?, de Perú, ya estuve con Máximo Botura, con el chef Marco Marello y también con el chef Pedro Bertinotti, que fueron mis mentores, ¿no?, de muchas formas. Por ejemplo, los platos que tenemos en Huilca no son repeticiones de cualquier otro restaurante. O sea, nosotros... Acá no voy a encontrar un lomo saltado, no voy a encontrar un ají de gallina. Acá voy a encontrar variedades de... Claro, por ejemplo, tenemos unos, como te comentaba, unos canelones que están rellenos de seco de pato con una salsa caliente de rocoto que va acompañado con una ensalada caprés chola, polvo de aceitunas y también con hojas de albahaca. La comida gourmet, la comida de autor, en muchos casos dicen, bueno, sí, pero la comida de autor tiene, o la comida gourmet tiene proporción pequeña. ¿Es el caso de Huilca? No, la verdad que no. Acá en Huancayo se come bien y es imposible competir y hacer entender también a las personas de la noche a la mañana que es algo gourmet. Gourmet es experimentar nuevas texturas, nuevos sabores y nuevas tendencias que tú al momento de ver el plato solamente te llene con la visión. Como por eso nosotros tenemos acá un lema que dice, nosotros tenemos imágenes que se comen, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama?, imágenes que se tragan y sonidos que se palpan. Entonces nosotros vamos un poco más a eso, ¿no? A experimentar. Nosotros no vendemos comida, vendemos experiencia, ¿no? O sea, explorar y empezar a realzar nuestros productos nativos. Y es lo que hacemos nosotros. Tenemos papa nativa, tenemos quinoa, ¿no?, que también es oriunda de acá de Huancayo, alcachofas, trucha, o sea, acá hay una gran variedad de cosas para hacer. La decoración, ¿no?, que también me parece increíble porque es un ambiente propicio donde tú puedes compartir los tragos hechos a base de hierbas que tenemos aquí en la zona, y la ambientación, rocotos, telares, cosas muy nuevas. Bueno, exacto. Si ustedes entran al restaurante, van a ver unos telares empotrados en toda la parte del techo del restaurante. A la parte de justamente que tenemos el jardín, son rocotos y toda la cosa. Y justamente te iba a comentar algo. Ya hemos hablado con Elio Tupa, que es un artista muy reconocido, y él va a estar pintando todo lo que son los murales con una tendencia justamente andina y realzando lo nuestro, ¿no?, que es lo más importante. Muy bien. Ya sabes que si tú quieres disfrutar de Huilca, tienes que venir a disfrutarlo realmente y saborearlo. ¡Salud! Salud.